Yeah.
Una derrota por dos goles, 23-25, pero yo creo que una gran victoria moral, porque habéis dado un nivel altísimo y al mejor equipo, yo creo, de la liga, y con diferencia la habéis plantado cara en todo momento. Pues sí, salimos un poco con... Al final del partido ha sido un poco de bajón, porque lo hemos tenido ahí, pero está claro que eso, visto así ya con perspectiva, pues un equipo... increíble, es el Ichaco, que está jugando la Liga de Campeones y está despuntando un montón, y perder de dos, para nosotras eso es todo un reto. Yo creo que estáis llevando una trayectoria que ni vosotras os estáis creyendo, porque tal como partías la temporada, bueno, habéis llegado hasta aquí, Mar Sagunto ganó de un gol, Ichaco se ha ganado de dos, y estáis, yo creo, que como mínimo en el tercer escalón seguro, vamos, por lo que estáis demostrando hasta el día de hoy. Pues sí, estamos súper contentas, estamos jugando con muchísima ilusión, con ganas de aprender, de mejorar cada semana más, y yo creo que eso se nota, ¿no? Y yo qué sé, tiramos todas, somos un equipo, y yo qué sé. Bueno, yo creo que ahora hay un parón, viene el Campeonato del Mundo, hay un parón hasta el nuevo año, hasta enero. Yo creo que es una pena, ¿no? Porque lleváis una racha tan buena y estáis disfrutando realmente con el juego que hacéis, como para que este parón ahora os deje un poco fuera de juego. Pues sí, un mes y medio ahí que vamos a estar, ya cuando llegue el primer partido en enero vamos a ir con unas ganas tremendas, porque es un mes y medio sin jugar un partido. Bueno, jugaremos amistosos y tal, pero no de liga. Y vamos a volver seguro que a tope otra vez. Bueno, Mireia, enhorabuena. Realmente esta derrota debe saber muy dulce, porque yo creo que es una victoria en toda regla, y que sigáis por este camino ya en el año próximo. Muchísimas gracias. Estamos súper contentas. En el fondo lo hemos tenido tan cerca, que yo creo que todavía hay rabia aún de poder haber ganado el partido, porque era perfectamente ganable. También quizá haya influido alguna vez en alguna jugada a los árbitros, pero estamos súper contentas. El equipo lo ha dado todo, robando cada balón, luchando en cada ataque. Yo personalmente estoy tan contenta que nunca había sentido esto en un partido. La verdad es que semana tras semana es redundar en lo mismo, pero estáis sorprendiendo partido tras partido, ¿no? Porque partiendo la temporada de unas perspectivas bastante bajas, yo creo que entre los tres primeros vais a estar seguro, y bueno, dando un nivel y un perfil de juego semana tras semana impresionante. Sí, estamos súper contentas, y yo creo que ofensivamente estamos muy bien, de actitud muy bien, y más que nada es eso, la actitud que tenemos en los partidos, en cada ataque, en cada defensa, es que es la actitud. También la afición, que apoya muchísimo, y el pabellón estaba muy vuelto en el partido y estamos muy muy contentas. Yo creo que poquito a poco, si seguimos luchando, también no olvidando que quedan todavía partidos, así que yo creo que vamos a estar muy cerca. Bueno, Isabel, pues enhorabuena y que sigáis por esta línea, que es impresionante, ¿verdad? Gracias. Bueno, una derrota, pero yo creo que muy dulce, con un gran partido, con un gran juego ante el mejor equipo seguramente de la Liga Española. Sí, la verdad es que bueno, ahora un poquito sentimientos encontrados, ¿no? Porque acabamos de perder, pero la verdad es que sí, ha sido un muy buen partido. Hemos plantado cara a Ichaco durante todo el partido, al final pues, un último gol suyo y uno nuestro que no entra, o sea que muy contento. Yo creo, bueno, yo lo daba dos duros por vosotros, por vosotras, y realmente este nivel, y que estáis demostrando semana tras semana, porque estáis jugando al balonmano y haciendo disfrutar a la grada, ¿no? Yo creo que esto es increíble, que era impensable, y cada día vuestro trabajo se está llevando a esto. Sí, la verdad es que bueno, al principio, pues como digo siempre, empezamos con mucha incertidumbre. La verdad es que las chicas están muy bien, estamos haciendo las cosas bien, y pues al final el trabajo yo creo que nos está pagando. Bueno, yo creo que ha dado un poco de pena, ¿no? El parón que hay en la liga hasta el próximo año, que continuará en enero, el 7 de enero, pues da un poquito de pena siguiendo con esta marcha, ¿no? Sí, la verdad es que estamos fenomenal, pero bueno, también es verdad que ya estamos acusando un poquito el cansancio, y nos viene bien descansar. No me gustaría parar, pero el descanso viene muy bien. Bueno, pues feliz, enhorabuena, que sigáis por este camino, porque realmente es impresionante. Muchas gracias. Pues sí, nos vamos con buen sabor de boca, porque hemos jugado bien y hemos hecho lo que hemos podido, pero bueno, nos da penilla, porque eso, recibir al primero en estas condiciones como venían, y
con la nuestra, que estábamos muy bien, pues da pena. Pero bueno, sí, empezamos la temporada con pinzas, como se dice, y bueno, el trabajo de todo este tiempo y las ganas que tenemos, pues al final hace que juguemos bien y que le plantemos cara a un grande como ese Charco. Sí, la verdad que estamos en racha, es una pena, pero bueno, vamos a seguir trabajando en el parón para empezar igual que hemos empezado a principios de temporada. Bueno, enhorabuena Elisa, que sigáis por este camino, porque realmente es impresionante. Enhorabuena. Gracias. Gracias.